Ya, ¿verdad? Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a esta muy interesante entrevista que tendremos con la doctora Evangelina Vázquez Curiel. Muy buenas tardes, doctora, bienvenida. Y muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a ustedes, buenas tardes. Me voy a permitir leer su semblanza para presentarla. La doctora Evangelina Vázquez Curiel es miembro del Grupo Asesor Global de Pacientes por la Seguridad del Paciente, coordinadora de la Red Panamericana de Pacientes por su Seguridad, Silvia Ceballos, y directora de la Red Mexicana Paciente por la Seguridad del Paciente. Es egresada de la Facultad de Ciencias por la Universidad Autónoma de México, Nacional Autónoma de México, de la carrera de Física. Tiene la maestría en ciencias y cursó el doctorado en ciencias e ingeniería de materiales. En ambos cursos manejó temas relacionados a aplicaciones médicas. Trabajó por 10 años en divulgación de la ciencia. En 2008 fundó la Red Panamericana y Mexicana de Pacientes. En 2009 representó la voz del paciente en el lanzamiento global de la campaña en Ginebra, Suiza. De manos limpias salvan vidas. Participó en diversos eventos internacionales, varios de ellos a nivel mundial como ponente. Ha escrito algunos artículos y capítulos de libros sobre seguridad del paciente. Colaboró junto a expertos de la OMS de Ginebra, Suiza, así como con diversos expertos del mundo, creando la guía de componentes básicos para la prevención y control de enfermedades de la Organización Mundial de la Salud, así como en otros proyectos lanzados recientemente. En 2019 ha escrito junto con otros expertos a nivel mundial la guía del empoderamiento del paciente de la OMS, próxima a publicarse. En 2020 fue parte de los revisores de la guía rápida uso de imágenes torácicas en COVID-19 de la OMS. Nuevamente, muchas gracias y bienvenida, doctora. Muchas gracias a ustedes. Bueno, vamos a comenzar con la entrevista. Y la primera pregunta sería si nos puede platicar brevemente sobre usted, ¿qué es la seguridad del paciente y cómo se relaciona esto con la inclusión? Muy bien, vamos a... La seguridad del paciente y la inclusión tienen mucho que ver. La definición de seguridad del paciente es la reducción de riesgos de daños innecesarios durante la atención a la salud a un mínimo aceptable. Yo diría a un mínimo posible, ¿no? Un mínimo aceptable es nadie va a morir por un error médico, ¿no? Un mínimo posible es algo diferente, es de acuerdo a las posibilidades de cada país, ¿no? Y la inclusión que tiene que ver muchísimo en muchos sentidos. La inclusión... En el caso de la seguridad del paciente nació junto con el concepto mismo desde la década de los 90, cuando los expertos y pacientes alzamos la voz casi al mismo tiempo y desde nuestros propios países empezamos a concebir un sistema de salud más seguro, a darnos cuenta que los pacientes, sobre todo los más vulnerables, eran los muchos más afectados durante la atención a la salud, que teníamos morbilidad y mortalidad, obviamente, en los grupos vulnerables. A su vez, expertos como el doctor Sir Liam Donaldson y el doctor Lip, que son los que encabezan como médicos este movimiento, realizaron estudios y se dieron cuenta que sin la participación del paciente, sin la inclusión del paciente, sin escuchar y concebir al paciente como parte del equipo de salud y no como un objeto a atender, el sistema de salud no iba a cambiar, no iba a mejorar. La calidad no iba a mejorar, las muertes seguirían. Y podemos ver en sus artículos, sobre todo el doctor Lip, cómo él concibe 5 conceptos básicos para la mejora de la salud del paciente. Y él subraya con claridad que la participación e inclusión del paciente en su propio autocuidado es vital.
¿A qué me refiero? En que continuar con un sistema de salud paternalista, donde las jerarquías sean tan fuertes, donde las relaciones de poder tengan tanta fuerza, no van a permitir una mejora en la atención a la salud y, por tanto, la calidad de vida de una persona vulnerable, discapacitados, pobres, y todo este mundo de gente que existimos y que nos conceben como minorías, pero en realidad no somos tan minorías. Tenemos derechos humanos y entre ellos el derecho a la salud, el derecho a la vida, el derecho a la información, el derecho a participar, el derecho a que sean escuchadas y atendidas nuestras necesidades, el derecho a ser parte del equipo de atención a la salud, desde un sentido del autocuidado, el de poder conversar y tomar decisiones durante la atención a la salud, como a participar como agentes de cambio con propuestas. Nosotros trabajamos en proyectos conjuntamente con profesionales de salud que se han adherido. Primero nosotros nos adherimos a los expertos y ellos a nosotros en su momento. Se dio como en diversos países, en América levantamos la voz, algunos de Canadá, de Estados Unidos, Argentina y aquí su servidora, y nos paramos allá a exigir se nos escuchara y nos atendiera nuestras necesidades. Es decir, que está completamente ligado la seguridad del paciente con la inclusión en todo lo, en diversos sentidos, ¿no? Muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿cómo nació su interés por hacer algo a favor de la inclusión de las personas? Exactamente, durante la atención de la salud desde mi embarazo, noté una diferenciación en la atención. Me estaban atendiendo en una institución pública como una mamá soltera en el Valle de Chalco, o sea, pobre. Y por otro lado, en la universidad que estaba yo haciendo mi posgrado, y la diferencia y atención era completamente distinta, ¿no? En la universidad, mi ginecóloga me miraba a los ojos, se sentaba, me preguntaba, ¿sí?, diferentes aspectos de la atención, conversábamos, y cuando me presentaba como la mamá soltera y pobre, había un distanciamiento, hasta orillaba la silla, un rincón para que no estuviéramos tan cerca. Se notaba muchísimo la diferencia, ¿no? Se notaba que yo no estaba siendo parte de ese tratamiento, yo solo estaba siendo objeto, ¿no? Ahí. Y de ahí empezó a nacer mi inquietud. Ya una vez que estuve en la situación de que nació Uriel y padeció los diversos tipos de errores, desde que él padeció sufrimiento fetal por que estuve en labor de parto prolongada, posteriormente de que se habían equivocado en mi tipo de sangre durante la atención a la salud, le comenté al médico que se habían equivocado, yo soy A negativa, y él me decía que yo estaba equivocada, que él era el que sabía. Por otro lado, en la universidad me daban la razón y hasta me prestaron los documentos para que yo aclarara este punto en la institución. Se notaba claramente la diferencia en cuanto a las relaciones que se estaban generando. Y posteriormente, ya una vez que nació Uriel, se notó completamente distante, o sea, la relación entre el sistema de salud, la atención a la salud, y este binomio nuevo, la mamá del especial, con su hijo especial, ¿no? Entonces ya éramos los excluidos claramente, ya no,
no éramos, digámoslo, para nada a un grupo que consideraron regular. Mi sentimiento fue de que hay una terrible barrera, una brecha muy fuerte, una jerarquía muy fuerte dentro de los sistemas de salud entre el proveedor de salud y los pacientes mismos, y que los pacientes también teníamos nuestras jerarquías, ¿no? Entonces ahí nació esta inquietud, esta necesidad mía, porque la convertí en una necesidad. Consideré que todo lo que había aprendido en ciencias me servía mucho, todo ese conocimiento académico contradecía la forma en que me estaban atendiendo. Noté que violaba muchas cosas científicas, ¿sí? Y que estábamos frente a una situación más bien de jerarquía social. Me contradecían, aunque yo me basara en la ciencia, se comportaban conmigo muy distinto. Si yo me presentaba como física, a que me presentara como mamá de Uriel, ¿no? Un niño con discapacidad múltiple. Ahí es donde inicié todo esto y empecé a abogar. Me uní con muchos defensores de derechos humanos, de derecho a la salud de otros países. Tengo mis colegas de Ecuador, de Costa Rica, del Perú, que claramente se definieron por esa línea, por la defensa de derechos humanos. Y hemos trabajado juntos muchísimo, analizando y haciendo propuestas para mejorar. Yo me sorprendí de las diferencias que hay en los países en cuanto a la relación médico-paciente. Y he aprendido muchísimo de ello, ¿no? Gracias. ¿Usted considera que ha cambiado algo en el sistema de salud desde que tuvo la experiencia hasta ahora que ha trabajado con la OMS? Muchísimo, muchísimo, y estoy como muy emocionada por eso. Cuando yo inicié que Uriel nació, o sea, en principio hasta negaba que existieran errores en el sistema de salud. Ahora hasta tenemos conceptos, ¿no? En la seguridad del paciente, qué significa, qué son los eventos adversos. Ya es clara la aceptación de que ocurren errores. También cuando inicié esto, o sea, negaban completamente la existencia, por ejemplo, de las infecciones asociadas a la atención a la salud. Y claramente es un tema que ya todos dominamos, ya es una certeza para todos. Y también la participación de los pacientes antes era completamente negada. Ahora actualmente, pues, tengo mi grupo y tengo médicos y enfermeras que nos apoyan, que trabajan con nosotros. Cada vez hay una integración y una relación mucho más equitativa. Claro, hay mucha resistencia, hay diferencias de país a país. Yo me emocioné mucho en Europa cómo trabajan los pacientes tan equitativamente con el sistema de salud. Aquí en Canadá es relativo. O sea, hay mucha participación, pero también hay como sus grupitos, ¿no? Estados Unidos hay de todo, es un confeti ahí. Y América Latina hay países donde se ha trabajado muchísimo ese acercamiento de pacientes. Es una cosa bien curiosa con Argentina. Hay mucho acercamiento, mucha discusión sana, por decir algo. Pero todavía hay esa discriminación a ciertos grupos, ¿no? Y fuerte. Colombia está manejándolo también muy bien. México ha mejorado muchísimo desde que yo empecé. Realmente es otro mundo, y yo espero y estoy segura de que mejorará muchísimo más. Cuando yo era niña, los discapacitados hasta no querían pasar ni cerca de su casa, y ahora ya hay mucho más conciencia. Cuando Uriel era pequeño,
todo mundo se estacionaba en los lugares de discapacitados y ahora ya se ve mal, ¿no? Sí lo hacen, he visto cosas muy feitas, pero ya es mal visto, ya es como inaceptable, ¿no? Sí hay muchos cambios y todos podemos colaborar para cambiarlo aún más. Muchas gracias. Como mencionaba en un principio, usted tiene un doctorado en ciencias de materiales. Ajá, sí. ¿Podría decirnos cómo es que se relaciona su profesión con la inclusión? Porque a veces podría pensarse que temas de inclusión son nada más para abogados, pedagogos. ¿Podría compartir su experiencia, por favor? Sí. Realmente es de forma muy indirecta, realmente lo que aprendí en ciencias y lo he ido aplicando y lo que podríamos decir de ciencias de materiales no hay una relación directa. Lo que hay una relación directa es de la ciencia a la seguridad del paciente y de la seguridad del paciente a la inclusión, a los temas sociales. Están relacionados de forma indirecta, pero bastante consistente, ¿no? Porque toda esa experiencia o todo ese conocimiento de ciencia se aplica en seguridad del paciente y solo se puede aplicar si hay inclusión, ¿no? Entonces, es como complejo decir exactamente cuál es la relación, pero existe tal cual y de tal forma que muchos de ciencias, hay matemáticos, hay físicos, hay biólogos, estamos en el mismo tema de seguridad del paciente como familiares, porque exactamente hicimos la misma relación. Y es bastante curioso, me decía mi tutora, la doctora Tagüeña, Julia Tagüeña era mi tutora, que la gente que pudimos hacer esto justamente tenía que ver con la formación que teníamos anterior, ¿no? Científica. Muchas gracias. Y como miembro del Grupo Asesor Global de Pacientes por la Seguridad del Paciente, ¿cuál es la barrera más grande a la que se ha tenido que enfrentar para fomentar el interés de las personas en la inclusión? Exactamente, la barrera más fuerte es la cultura. Se ha alegado mucho que por la falta de recursos no se puede atender a ciertos grupos, a ciertas no se puede atender de la forma correcta. Pero realmente de los análisis que hemos realizado, hemos visto que el problema básico es la cultura. No hay una cultura de seguridad, no hay una cultura de inclusión. Y nos enfrentamos con un problema de resistencia al cambio, de querer seguir con el sistema de salud paternalista, de no querer cambiar al cuidado de salud centrado en el paciente y su familia, de tal forma que empiezan a hacer un mestizaje, dicen, no, en mi hospital tenemos cuidado a la salud centrado en la familia, en el paciente y su familia, y les pregunto, ¿por qué? ¿Cómo es esto? Se supone que un sistema de cuidado centrado en el paciente y su familia se incorpora a la voz del paciente, se sientan con los pacientes a preguntar las necesidades, se les pregunta qué pueden hacer para mejorar. Entonces, para cubrir ese pequeño detalle, siempre invitan a algún paciente y lo sientan a escuchar todo lo que dicen y de pronto dicen que ya están en el cuidado a la salud sentado en el paciente y su familia. Y el paciente no opina, no puede decir nada. Pero bueno, como les decía, estos cambios no se pueden dar de un día para otro. Es cuestión de años y años. Y el hecho de, aunque sea forzadamente, incorporar a un paciente, tenerlo sentado, es un buen inicio, ¿no? Y entre que el paciente sea más vulnerable, esto abre más el camino a una verdadera inclusión. Porque de pronto empezó a ocurrir otra mutación extraña, es decir, del mismo equipo médico. Pues yo también soy paciente porque pues me enfermé y vine acá y me trataron mal, me ofendí y ahora estoy aquí para opinar, ¿no?
Entonces, esa es una extraña mutación de decir que estoy incorporando al paciente, ¿no? Pero bueno, es un inicio y no está tan mal, ¿no? Si de pronto el médico, enfermera, lo que sea, dice yo quiero representarlos porque tuve una vivencia mala, no estamos en contra de eso. Tenemos profesionales de salud que sí han vivido, que se han comprometido y han dicho yo voy a representar a los pacientes porque estoy una paciente, no sé, con X problema crónico y tengo una experiencia X. Por ejemplo, hay una enfermera con nosotros que sufrió mucho violencia obstétrica y que aboga mucho, ¿no? Porque no ocurra esto, esto es algo muy normalizado, es algo con lo que hemos padecido muchas mujeres y que poco a poco se está evidenciando porque nos paramos y lo contamos, ¿no? Y lo decimos y nos sentamos y lo hacemos público. Y empieza a escandalizarse la gente, unos realmente de todo corazón, otros no tanto, pero empieza a abrirse ese camino, ¿no? Entonces. Muchas gracias. ¿Usted piensa que podría el avance tecnológico podría tener alguna aplicación en estos modelos de seguridad del paciente? Sí, muchísimos. Sí, algo, un tema que yo estoy tratando de introducir es el tema que tiene que ver con ergonometría y factores humanos, que desde mi visión de física tiene que ver con sistemas complejos y con los avances de computación y todo, estudios computacionales que se pueden que pueden servir para analizar justamente los sistemas de salud y específicamente la salud del paciente. Son de los temas que estoy tratando y atornillando a muchos científicos y uniéndolos con los de ergonometría y uniéndolos con los de factores humanos. He ido acá con los del Centro de Sistemas Complejos de la UNAM y les estoy tratando de estimular mucho para participar. Ahorita lo que hace falta básicamente son fondos. Pero sí, claro que tener tecnología nos sirve muchísimo y no solo en eso, en, por ejemplo, tener expedientes electrónicos, en tener mucha información que se puede compartir entre profesionales de salud y que están obligados a compartir con otros países, con los pacientes. Ahí podemos verificar en nuestro expediente si la información es correcta y tal cual la dimos y también poder tener acceso a la información que tienen de nosotros y que a veces no nos las comparten y que la requerimos para poder ayudar en nuestro autocuidado. Sí, sí hay muchísimo que hacer. Y les digo, yo estoy muy emocionada con esto de los sistemas complejos, que se trata de aplicaciones de ecuaciones diferenciales, optimizaciones, todo esto, que tampoco es algo del otro mundo, pero América Latina, por ejemplo, es muy poco trabajado, muy poco mencionado y que en Europa desde hace años oigo que lo están mencionando, trabajando y tratando de incorporar y entender. Hasta leí algún artículo ahí de Cuba, donde algunos ahí físicos hacían sus análisis. También de Chile estudié algo de que para evitar problemas con las cirugías y que se nos muera el paciente antes de llegar a la cirugía, hacer justamente una optimización del uso de las salas quirúrgicas con las variables de la urgencia y del problema que padezca el paciente y de esa forma optimizar y aprovechar al máximo, ¿no?, las salas quirúrgicas. Muchas gracias. La siguiente pregunta sería si nos puede compartir su experiencia como madre en el tema de inclusión. Sí, no, es un tema muy duro, ¿no? Es como les decía, desde que partí que embarazada era la física embarazada y por otro la mamá soltera pobre, empecé a notar una diferencia increíble. Una, cuando era la mamá pobre, pues sí había una
Exclusión, no conversaba conmigo el médico, no había un trato igualitario. Cuando ya nació Uriel, ya como mamá, noté una terrible exclusión con Uriel, las oportunidades minimizadas porque él es discapacitado, no hay escuelas, rogaba por escuelas, estuve en listas que jamás me hablaron de las escuelas. Lo empecé a incorporar a algunas Montessori y me creerán que nos tenían en el cuartito del rincón, pagábamos mucho más que todos los lugares de discapacitados, no los podíamos ocupar porque estaban al frente, nos estacionábamos en la tierra, recogíamos a nuestros hijos por atrás. Empezamos a padecer esa exclusión y esa actitud social hacia los discapacitados. En la calle me quedaban mirando a mi pobre niño, seguía caminando y decían, pobrecita, ¿qué hizo usted y él en otra vida para que él naciera así? Y Uriel lloraba y él me pidió que no permitiera eso, ¿no? Entonces empecé yo a defenderlo, y si les preguntaba que por qué creían que era un castigo de Dios, ¿no? Le digo, yo creí en la concepción católica que Dios es bueno, ¿no? Y que no castigaba. Entonces los empecé a enfrentar así, y Uriel se sentía mucho mejor en cuanto a esas situaciones tan feas que empezaron a ocurrir y que cada vez menos ocurren. Eso es lo que me agrada, que en estos años ha ido cambiando. Lo siguen mirando, él pues para nada ha tenido una novia, con qué lástima, tienes algunos amigos de él, muy aislado socialmente, pocas oportunidades, escuelas especiales, es una tristeza, porque en las escuelas que yo busqué, las privadas, pues de un tiempo para acá, hasta la secundaria le dieron y después fue a irse a sentar y fingir que hacía exámenes y fingir que avanzaba. Busqué y busqué y en todas era la misma historia. Lo pasé a la pública. La situación tanto de los maestros de educación especial es triste. No les pagan. Están peleando porque les den material. O sea, de pronto ya somos hasta los maestros, ¿no? Los maestros, los padres, los niños con discapacidad. No tenemos la importancia que los demás. Y es triste y, como les decía, cuando me presento como la mamá de Uriel, me tratan de una forma, y cuando me presento como física, me tratan de otra forma. Es increíble, es penoso, ¿no? Y yo recientemente me salí de un grupo de ergonomía justamente por eso. De pronto estábamos en la reunión y resulta de que yo estudié física, tengo herramientas para entender los sistemas complejos perfectamente, y uno de ellos, justo de España, con los que más he tenido fricciones, porque algunos, y no todos, tienden todavía a jerarquizar a que pues nosotros somos mestizos y que ellos son pues mucho mejores, eso consideran todavía. Yo pensé que eso ya no pasaba, pero sí sigue ocurriendo. Y de pronto mencionó que yo estaba en ese grupo como una especie de favor, lo dijo en otras palabras, ¿no? Porque yo no era como parte de los expertos, y me ofendí muchísimo y le mandé todos mis títulos, desde licenciatura hasta el doctorado, y le recordé que yo tenía mayores estudios, mejor preparación que él para entender los sistemas complejos, que él era de otra carrera que nada que ver, ¿no? Y le pedí y les avisé que yo no podría trabajar con un grupo así, ¿no? Él me dijo que había entendido que por ser mamá de Uriel, yo tenía otro nivel, o sea, menor, ¿no? Entonces le dije que muchísimas gracias, pero yo no participaría en un show así, ¿no? Si es muy triste, si les empezara a contar aquí, empezaríamos a llorar todos, porque mi vida y la de Uriel, nada que ver con lo que sucede en otros países. Cuando he ido a otros países, no lo quedan mirando,
siempre me dicen, puede quedarse aquí, hay asociaciones que pueden ir a recogerlo a su casa para llevarlo a la escuela, cosa que aquí para nada, ¿no? Pues aquí estoy luchando, luché muchísimo para que él, la cual ella pudiera firmar eso. Y yo hablé con la directora y le dije, mi niño pequeño no se avergüenza, me ha preguntado por qué tenía que avergonzarse, ¿no? Él ni siquiera concebía que esa era una razón para penarse. Y le digo, y como lo dice la profesora, lo hace llorar y lo hace entender que existe una diferencia entre su hermano y los demás hermanos. Es muy triste lo que ocurre, pero también tengo mucha fe en que cambie. A él ya no le va a tocar eso, ¿no? Pero tengo esperanzas de que las generaciones siguientes no continúen en esa actitud, porque es no solo una afectación a la persona con discapacidad, sino a su familia y a la sociedad completa. No permitirle las oportunidades de incorporación e inclusión dentro de la sociedad a una persona que se merece estas oportunidades. Es una violación a los derechos humanos flagrante en muchos sentidos, en el derecho a la salud, a la educación, a los derechos humanos básicos con los que se supone que contamos de acuerdo a la Constitución. Sí, se los resumo, pero no les cuento más porque es bastante, bastante duro. Retomando esto que nos dice, voy a leer una pregunta que hay en el chat. Sí. ¿Cuál cree que es la mejor forma de generar estos cambios culturales y erradicar poco a poco la discriminación? Ajá, hablar de ellos. Sentarnos así frente al público y comentar lo que sucede, esa es la mejor forma. Hay gente que se pone mal, que no le gusta, y a otros nos causa mucho dolor escucharlo, ¿no? Pero el hacerlo público, el hablar de ello, es la mejor forma en que todos empezamos a concientizar lo que ocurre y asumir que debemos cambiar. Gracias. Otra pregunta dice, ¿considera que este sistema de jerarquía en el sistema de salud y esta división entre el médico y el paciente con discapacidad existe solo en México o? No. Existe en muchos países y existe de forma diferente. Como les decía, en Argentina hay un acercamiento al paciente, dime tú, pero si eres discapacitado, pues ya, ya perdiste muchos puntos, ¿no? Aquí es como el paciente y luego el discapacitado aún más abajo, ¿no? Más, o sea, es mucho más fuerte la jerarquía aquí en México. En otros países de América Latina, Ecuador, Colombia, es más o menos similar. Hay unos cambios en Uruguay que no es tan visible como aquí. Y como les decía, en Estados Unidos, que yo muchas cosas no me agradan de allá, ¿no? Del mismo sistema de salud que se basa en el dinero exclusivamente. Pero la atención a un discapacitado sí es mucho mejor. Porque lo he llevado y me sorprende, ¿no? Que me entregan en primer lugar mi lista de derechos de los pacientes, que son como 27, me parece. Aquí nos dan 10 y esos no son nada formales, ¿eh? O sea, si uno va y pelea en base a esos derechos, eso no sirve. En cambio, allá sí se puede uno apoyar en esos derechos para defenderlos de forma legal, quiero decir, ¿no? Y son como 7 obligaciones. Aquí son 10 derechos de los pacientes y 10 obligaciones que más o menos desprotegen a los derechos que te dan. Sí hay mucha diferencia y en Canadá también se da así. Hay una inclusión de las personas discapacitadas como parte de la voz de los pacientes. Pero hay algunos problemillas ahí entre las jerarquías entre médico y paciente, al grado de que he estado en reuniones en que el paciente grita porque ha sufrido mucho justo la actitud del profesional de salud, ¿no? A mí me sorprendió mucho, ¿no? Porque esperaba algo
mejor de Canadá, pero pues evidentemente no son perfectos, ¿no? En Europa sí me sorprende que hay mucho más empoderamiento, la gente se para y le exige, así como con mucho más poder y con mucho más energía que aquí en América. Sí hay mucha diferencia. Muchas gracias. Otra pregunta, Denise Rojas dice, ¿cuál cree que es el papel de la comunidad científica ante estos casos de jerarquía, discriminación y violencia obstétrica? ¿Cree que desde una postura de personas de ciencia deberíamos cambiar o tomar cierta postura frente a estos dilemas sociales? Refiriéndome a que muchas veces se ve a la ciencia o a la comunidad científica como ajena a la sociedad no científica. Sí, sí creo que los científicos deben de tomar una postura. Es un tanto compleja, ¿no? Me lo dicen a mí, y si como física me habían dicho, toma una posición, me hubiera resultado difícil tomar mis herramientas científicas y pararme y decir las cosas, pero como mamá y como física ya es otra cosa. Involucro ambos aspectos. Y de esa forma también los científicos, o sea, les digo que este grupo está formulado por varios científicos y mujeres, ¿no? Mujeres científicas que de pronto se paran y dicen, esto está mal, y tomemos esta postura y encabecemos los movimientos de pacientes, llevemos la voz de los más vulnerables. Es algo que en la Facultad de Ciencias se da mucho. Yo creí que cuando entraba a la Facultad de Ciencias se acababa todas esas grillas y todas esas, lo que ocurre siempre en las escuelas, de que vamos al meeting, de que hay que protestar. Y es ahí donde se dio mucho más, donde realmente me reclutaron y me formaron, ¿no? Y no dejarme, no permitir que se violen los derechos de nosotros y de nuestra comunidad y de nuestras familias, ¿no? Porque al final, o sea, tarde que temprano, un familiar puede resultar afectado si no tomamos una postura. Muchas gracias. Para finalizar, Yasmín Martínez pregunta, ¿cuál ha sido su motor para no darse por vencida en la búsqueda de concientización al respecto? Mi motor es mi hijo. Cada día me paro, lo veo, disfruto el día con él, pero lo sufro también, sus padecimientos, el darle de comer en la boca, el que todo ese tiempo que me preguntó, mamá, ¿por qué a mí me pasó esto? Mamá, porque yo no puedo tener novia, mamá, porque yo no tengo amigos. Ese es mi motor, ¿no? Él cada día me recuerda cuál es mi papel en este mundo, ¿no? Cada día me da fuerzas, cada día me lo trae al frente, ¿no? Y cuando digo ya voy a llevar una vida más cómoda y lejos de tantas discusiones, todo eso, él aparece, él se levanta y me lo recuerda. Uriel es el motor en mi vida. Muchas gracias, doctora, por darse un espacio en su tiempo para poder acompañarnos en esta entrevista. Finalmente, me gustaría, si quisiera darle algún mensaje, aquí, por lo menos en la reunión, tenemos a ingenieros, médicos de física. ¿Podría dar un mensaje como estudiantes y como próximos profesionistas? Sí, sí. Cuando yo acudo a una escuela de medicina o a las facultades, les recuerdo que al final del día todos vamos a ser pacientes en algún momento. Todos podemos tener un familiar con alguna discapacidad o perteneciente a un grupo vulnerable por la razón que sea, por ser mujer, por ser indígena, por ser diferente. Y que al contrario de lo que muchos creían cuando yo me inicié en esta especie de revolución o movimiento, mi idea no es provocar o molestar a los demás, sino todo lo contrario. Creo que
todos formamos parte de un equipo que puede cambiar este mundo. Todos podemos mejorarlo y que la perspectiva, visión, propuestas e ideas que todos formulemos desde nuestra propia formación académica y vivencias, tanto de nuestra sociedad como de nuestra familia, nos ayudan a aportar cosas valiosas, a ir construyendo un futuro mejor para todos, a estar orgullosos de lo que vamos haciendo como un gran equipo y como una nueva forma de ser, de pertenecer a la sociedad en la que estamos viviendo. Ahorita, frente a la pandemia del COVID, nosotros los pacientes afectados hemos estado reuniendo fondos y hemos llevado caretas, cubrebocas y material a los hospitales, tanto para los profesionales de salud como para los policías y personal de intendencia, porque tenemos un derecho a la salud, pero también un deber con los demás, apoyarnos todos mutuamente. Ese es mi mensaje y quiero invitarlos a que lean en la página de la Organización Mundial de la Salud la Declaración de Londres. Ahí está nuestra misión, visión y objetivos, que se resumen en lo que les he platicado en esta entrevista, charla o conversatorio, ¿no? Bueno, de nuevo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y también muchas gracias por el mensaje que nos da. Es parte del objetivo de este evento. Sí. Y realmente tener perspectivas diferentes, no nada más de médicos o de ingenieros. Claro. Hace muy nutritivo todo esto y que siga creciendo este interés, sí, por generar la cultura de la inclusión en cada uno de nosotros. Muchas gracias. Sí, no, de nada. Por último, quiero compartirles que la Organización Mundial de la Salud está haciendo grupos multidisciplinarios para hacer las diferentes herramientas que maneja y guías. Entonces, es una oportunidad para todos. Ya hubo ingenieros en esta guía que fui yo. Estaba yo como física, había biólogos, microbiólogos, obviamente médicos y enfermera. Y creo que trabajar así multidisciplinariamente nos abren las oportunidades a mejorar estas herramientas que sirven para todo el mundo. Y muchísimas gracias por esta invitación. Gracias a usted. Nos pregunta José David Martínez si de casualidad se pudiera compartir su contacto para poder tener más de sus grupos. Sí, me pueden escribir, creo que tienes mi correo. Ok. Ajá. Sí. Entonces yo colocamos en un momento en las redes y ahorita en el chat el correo de la doctora para que puedan comunicarse con ella. Sí, si quieren saber más de seguridad del paciente, están invitados. Es un grupo que se llama Observatorio de Pacientes por la Seguridad del Paciente en Facebook. Y estamos pacientes de diversas partes del mundo, profesionales de salud también de diversas partes del mundo y en su mayoría es de habla hispana. Y ahí les subimos todo el material nuevo que tiene que ver sobre todo ahorita con la COVID-19, que puede ayudarnos, ¿no?, muchísimo, tanto para el autocuidado como para poder contribuir en pro del y enfrentar, ¿no?, adecuadamente esta terrible epidemia que nos tiene sumergidos en el confinamiento, ¿no? Muchas gracias, doctora. Es un honor para nosotros tenerla en este espacio. Gracias a ustedes. Bueno, terminamos con la entrevista. Gracias a todos los que estuvieron en Facebook y aquí también en Zoom. Y seguiremos con la programación del evento Socioincluyente, edición Día de Muertos. Gracias a todos. Hasta luego. Tardes.